Día de hoy les voy a estar mostrando mi rutina de tarde noche. Si escuchan a alguien lamentándose, es Sherlon, que quiere salir y no va a salir porque ya salió ya. Oye, estoy grabando. Bueno, en el día de hoy les voy a estar mostrando mi rutina de noche, o más bien mi rutina de tarde noche. Yo acabo de llegar mismo del trabajo, todavía estoy con ropa de trabajo. Ahora tengo que volver a hacer algunas cosas aquí en la casa, recoger las cosas de trabajo, la mochila, en fin, ese tipo de cosas. Quiero ponerme a cocinar porque mi esposo trabaja en la noche, entonces tengo que adelantar la comida para que pueda comer tempranito antes de irse para el trabajo. Así que, pues nada, comencemos con este video ya. Yeah. Bueno, para la comida de hoy yo tengo pensado hacer unos frijoles negros. Ya yo los tenía ablandado ya desde ayer. Y bueno, tengo pensado hacer frijoles negros, tengo pensado hacer arroz blanco y unas hamburguesas que hice los otros días con picadillo. Bueno, normalmente cuando yo llego del trabajo, lo primero que yo hago es limpiar la casa. Pero bueno, hoy mi esposo estaba aquí y él me adelantó la tareita. Pero bueno, normalmente casi siempre es costumbre porque las perritas están acostumbradas a hacer pipí solamente en la cocina, en el patio. Entonces, obligatoriamente tengo que limpiar la cocina y el patio porque si no, no se puede caminar por aquí, sinceramente. Esa es parte de la rutina que yo hago siempre en las tardes, cada vez que regreso del trabajo. Ya básicamente lo que hago después es cocinar, que es lo que estoy haciendo justamente ahora. Dentro de un ratico, todavía creo que es muy temprano, son como las 5:30 de la tarde, entonces sobre las 6:30, por ahí más o menos, voy a empezar a hacer el arroz, porque el arroz se hace bastante rápido, y a freír las hamburguesitas. Estoy aquí en la cocina, que voy a fregar las cosas que ensuciamos. Mi esposo se fue ya, se fue a trabajar, entonces voy a estar esta noche solita en la casa, así que bueno, ustedes van a estar conmigo. Terminando de fregar, voy a prepararle la comida a los perritos, que me han estado preguntando muchísimo qué le doy yo de comer a mis perritos. Hoy lo van a saber. Voy a aprovechar y les voy a enseñar qué es lo que les doy de comer, que es bastante complicado el tema de darle comida a los perros, y sobre todo cuando tienes tres perros, como es mi caso. Pero bueno, uno más o menos trata de hacer lo posible porque se alimenten lo mejor posible. Ya verán el invento que yo le hago a mis perritos. Bueno, ya acabé de fregar ya. Tengo que confesarles que últimamente me está gustando mucho el tema de dejar todo recogido, la cocina recogida, la sala, el cuarto, el baño, toda la casa en general recogida. Porque es que se siente también levantarte el otro día y saber que no tienes que hacer todo lo que dejaste sucio del día anterior.
Creo que eso es bastante bueno, eso es muy bueno, dormir con la casa recogida, sobre todo la cocina, que la cocina es el lugar que más se ensucia en la casa, por lo menos en esta. Entonces, bueno, estoy cogiendo ese hábito, llevo bastantes días haciéndolo y me siento fenomenal. Voy a enseñarles qué les voy a hacer de comer a los perritos. Yo saqué este picadillo, que esto es lo que queda, esto es un picadillo de pavo que compré hace un tiempito en la MLC. Entonces sobró esto y esto es lo que le voy a dar yo a las perritos ahora. Lo voy a poner a hervir sin nada, solamente el picadillo en agua y ponerlo a hervir. Y esto lo voy a mezclar con el arroz que sobró más boniato. Tuve que ir a abrir la llave de paso porque la cerré. Tengo que poner a descongelar ahora el picadillo. Voy a enseñar. Aquí en esta olla yo hice el boniato. Entonces lo que voy a hacer es coger el pozole donde yo separé el arroz que sobró del mediodía, que es este. Este arroz está cocinado ya. Lo que tiene un poquitico de agua, porque es parte de la raspa. Yo, como que la raspa que se quedó en la cazuela, le eché agua. Y bueno, aquí hay bastante arroz. Más el arroz que sobró de la comida de hoy. Vean, todo esto. Vean, todo este arroz es el que voy a repartir entre los tres perritos. Más el boniato, más el picadillo que voy a poner en vivo. Entonces ahora lo otro que voy a hacer es echar aquí mismo para coger la misma cazuela, voy a sacar el boniato que yo hice. Revuelvo todo el arroz con este boniato. A lo mejor para ustedes es súper raro ver a un perro comer arroz, boniato y picadillo. Pero bueno, créanme que no hay más nada que yo le pueda dar a estos perros aquí en Cuba. Aquí no venden comida para perros, aquí no venden absolutamente nada de eso. Tú tienes que darle comida a los perros de lo mismo que tú comes. ¿Qué pasa? ¿Ya van a comer? ¿Ya van a comer, mi amor? Vean, Sherlock, qué tranquilito. Este se porta bien. Ese espera su comida tranquilamente. Básicamente esta es mi rutina de noche, esto es lo que yo suelo hacer casi todas las noches. Una que otras veces bajo a Sherlock en las noches, pero bueno, hoy no quise bajar, no tenía muchas ganas realmente. Ahora voy a estar aquí un rato entreteniéndome viendo a Ida, mañana yo descanso, por suerte, mañana puedo dormir la mañana. Creo que voy a despedir el videito aquí, nos vemos en un próximo video, los amo mucho. ¡Muah!